Hola a todos, ¿cómo están? Llegó el turno de ver los bordes. Continuamos con las utilidades de Bootstrap. Antes les quiero mostrar que en el canal ya hay una lista de reproducción de Bootstrap en la versión 4, donde explico los componentes, por ejemplo, las validaciones, las clases para las validaciones, las ventanas modales, el tema de los spinners, las barras de progreso, los alerts, todos los componentes, y no tienen que ser seguidos con una lista de reproducción. Es decir, si aprendemos el tema de los botones, no necesariamente antes tenemos que haber visto las alertas, ni si queremos aprender el tema de popovers o de carrusel o las tarjetas, tenemos que haber visto lo anterior. Son todos componentes que se pueden estudiar cada uno por separado. Lo mismo pasa con el tema de ahora, que son las utilidades. Entonces, quería hacerles esa aclaración. Y otra cosa más, el tema de las versiones. Vamos a trabajar con la última versión y todo lo que yo explique se puede aplicar a versiones anteriores. ¿Por qué van a trabajar en general con las versiones 4, 4, 5? Todo esto de las utilidades es lo mismo para esas versiones. Cuando Bootstrap presente ya la versión estable, seguramente va a haber cambios, pero lo que yo, por lo que leí, yo creo que se van a hacer a nivel componentes. Si es que en las utilidades hay cambios, por supuesto vamos a sacar videos y lo vamos a explicar. Muy bien, pasamos a la práctica. Vamos a ver el tema de los bordes. Tenemos una plantilla, como venimos haciendo, que tiene los CDN de Bootstrap. Bootstrap a los bordes los trata de dos maneras. Uno de lo que sería remarcar los bordes, poner los bordes en los objetos, y en la documentación les dice aditivos. Y cuando se habla de quitar los bordes a un componente, a una figura, les dice es sustractivo. Entonces vamos a comenzar con los bordes aditivos. Vamos a poner acá, vamos a poner todos los bordes. Vamos a ver cómo se ve en una figura todos los bordes. Entonces, acá ya tenemos. Y vamos a utilizar las clases de Bootstrap, que son las que nos facilitan todo. Y le vamos a dar un color para que se vea. Le vamos a poner un color, a ver, vamos a utilizar este color para que se remarquen más los bordes. Y vamos a ponerle acá un padding de 5, un margin top de 4, un margin left de 5 y un margin right de 5, para tener una figura para que se vea mejor en el video. Y ahora le vamos a aplicar la clase de bordes. Vamos a poner la palabra reservada border. Y hasta acá ya los está mostrando. Pero como no lo estamos resaltando, no lo vamos a ver. Entonces vamos a utilizar los colores border. Y se utilizan las mismas propiedades que para los colores. En este caso vamos a poner un borde oscuro. Vamos a poner border dark. Y acá estamos viendo cómo con esta palabra reservada border utiliza el borde para toda la figura. Vamos a copiar esta figura y vamos a ponerle acá solamente que marque borde superior. Entonces, ¿qué palabra es la que utilizamos? Simplemente acá, en vez de border, que pone a todos, ponemos border top, borde superior. Entonces acá se ve bien cómo los va marcando. Entonces, para un borde inferior es button. Acá ven cómo ya lo está marcando. Vamos a ir copiando la misma caja y vamos a poner acá left, y ven cómo ya lo va marcando acá borde izquierdo. Y por último lo hacemos con el borde derecho.
y ya ven acá cómo lo va marcando. Vamos a comentar todo esto. Y vamos, estos serían lo que Bootstrap llama los bordes aditivos, es decir, que le vamos poniendo a la figura. Vamos a crear, vamos a tomar como ejemplo, vamos a tomar uno de estos dibujos. Vamos a poner, y vamos a mostrar ahora cómo Bootstrap los trata a estos bordes de sustractivo. Por ejemplo, vamos a poner un borde total a la figura. Acá le vamos a poner todos los bordes. Pero en este caso le vamos a quitar el borde superior. ¿Cómo lo haríamos? Simple. Border. Top. Con el menos 0. Y acá ven cómo lo quita. Acá se ve mucho mejor. Entonces si ahora tenemos una... Acá le voy a quitar el texto. Vamos a poner bordes. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos toda la figura con los bordes, como tenemos ahora, y queremos quitar este borde, el borde derecho, ¿cómo haríamos? Border derecho, menos 0. Y acá lo quita. Si queremos hacer, hacemos el último ejemplo, para el borde de la izquierda, habilitamos todos los bordes. ¿Cómo haríamos para quitar este borde de la izquierda? Border left 0. Y de esta manera ya estamos quitando estos bordes. Ahora vamos a ver cómo Bootstrap le da color a los bordes. Ya vimos cómo adicionar, cómo quitar. Ahora vamos a ver cómo Bootstrap le da color. Acá, perdón, a la caja, en vez de este color de warning, le voy a dar un color más claro. Acá está. Y vamos a ponerle, en este caso tiene un borde color dark, oscuro. Vamos a utilizar uno primary. Y ya ven cómo, ahí lo voy a emplear, cómo van cambiando los colores por azul. Vamos a poner uno de color verde. Y simplemente cambia. Entonces siempre tienen que utilizar primero la clase border y luego border más el color, en este caso. Entonces tenemos la posibilidad de utilizar todos los colores que ya sabemos, por ejemplo danger, y así con el resto que ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué otro color hay? Info es otro color que es un color un poco más celeste. Bueno, creo que ya, espero que ya tengan claro esto. Ahora vamos a ver cómo Bootstrap trata, cómo modifica el radio de los bordes. Con este mismo ejemplo. Pero le vamos a poner un color más oscuro. Vamos a ponerle BG Primary. Este color ya lo voy a quitar. Y miren lo que hace para las esquinas redondeadas. Miren acá. Acá me pasé. Vamos a dejarlo. A ver. Ahí. Vamos a utilizar la clase Rome. Y acá ya se nota cómo lo está haciendo en esta parte. Como las esquinas. Y miren acá también. Las esquinas son redondeadas. En el caso de que quieran que las esquinas superiores solamente sean redondeadas, se pone rounded top. Entonces, estas partes ya quedan más rectas y acá redondeadas. Lo mismo como se imaginan para la parte de abajo con bottom, y acá arriba se mantiene más recto. En el caso de que quieran dibujar el famoso círculo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero deberíamos darle como estilos, voy a quitar acá esto, el tema de los márgenes y el padding, y voy a utilizar una etiqueta, una propiedad de estilos,
para aplicar un poco de CSS, donde voy a establecer un ancho de 50 píxeles y un alto también de 50 píxeles. Vamos a poner un poquito más grande, así se ve. Vamos a poner, a ver, de 100. Vamos a poner de 300 y 300. A ver, así se ve más grande. Bueno, acá podríamos también aplicarle, y vamos a quitar esta propiedad, podríamos aplicarle para correr este cuadro más hacia la derecha un margin left de 5, y acá ya la estamos viendo, y un margin top de 5 para que baje un poquitito acá. Listo. ¿Con qué propiedad aplicamos el círculo? Con la propiedad rounded circle. De esta manera ya tenemos aplicado el círculo. Los bordes se aplican acá en estos ejemplos yo utilizo las cajas, los div, pero lo pueden aplicar para otros componentes. Así que bueno, los invito a practicar. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias. Chao.